Jóvenes diseñadores, tienen también su espacio en Pasarela Lario, alario. Aquí vemos estos diseños tan bonitos que nos ha quedado, bueno, nos ha dejado impresionadísimo qué fuerza, qué energía. Este también está patrocinado. Ellos vienen también de qué tierra vienen estas jóvenes diseñadoras. Yo de La Rioja. De la Rioja y tú? Yo de Galicia. De Galicia. Bueno, contarme bueno, tu nombre primero, primero. Seila. Seila, ¿qué más? Seila Cantera. Uh -huh. Y la marca Rizos de Carbón ya hace mucho tiempo que llevas diseñando? Sí, llevo unos ¿Cómo? añitos, además tengo una tienda y mi empresa se llama Ritos de Carbón. Okay. Llevo unos años haciendo unos diseños de, para Madrid, para concursos y para todo. ¿Sobre todo mujeres? mujeres? ¿Misto? Misto ¿no? Sí, depende de lo que me soliciten y me pidan. No tengo un público en concreto. Me quieres comentar el diseño que, que te has inspirado y cómo ha sido toda esta eh, puesta en escena. Pues mi puesta en escena ha sido a través de las viñas de la Rioja y, y mezclado con el vino de Ribera del Duero. Entonces me he dibujado una cepa para que se vea de dónde sale la uva y cómo luego se crea el vino y he hecho un vestido de novia sencillo y elegante con el toque del dibujo pintado a mano sobre todo. Pues enhorabuena porque gracias. es muy bonito. Bueno, esperemos que ganéis, no algún premio, no. Bueno, pues fijaros, eres eh, de Galicia, tu nombre es Danae. Uh -huh. Y tu diseño es inspirado este eh, este Está inspirado en la tierra, en las viñas y en el vino. Uh -huh. Y bueno, pues eh, los materiales que has utilizado, que lo vemos variado, ¿qué son, ¿cuáles son? Es plástico y vinilo. Aparte de los tejidos que son punto y seda. Y es fácil trabajar el vinilo, el plástico. Pues yo tenía entendido que era más complicado, ¿no? Trabajar... No, es bastante sencillo, la verdad. Sí es. Bueno, para ella le parece todo sencillo, que, que es una aperta en la aguja, ¿no? <laughs> y tú, ¿cuándo empezaste? Hace mucho que empezaste. A no, eh, empecé a estudiar hace tres años y nada, me presenté a esto y tuve suerte. Pues enhorabuena espero que esté encantada de estar aquí en Málaga conocíais Málaga conocíais esta no, tierra no no yo no había estado nunca tampoco pero contentos de estar aquí pues bienvenida y que disfrutéis del evento Gracias. muchas gracias, a ti. gracias. hasta luego